Hello guys, my name is Julio Fopoli and I want you to speak Spanish like a pro. Hola amigos! Every week I'm planning to upload another listening comprehension video with activities for beginning to intermediate Spanish learners. If you are struggling to understand fast-paced spoken Spanish, please subscribe to this channel and smash the bell to be notified whenever a new video is available. You know that these videos are totally free, but they take a long time to create. If you would like to support my work, there is a Patreon link in the video description below. Those Patreon supporters will get additional materials to make the most out of this video. Transcripts, printable activities, additional audio files to discuss these videos, work on vocabulary, etc. But remember, you don't need to sign up to Patreon to get amazing results from these video activities. You can also support me by liking this video and subscribing and sharing it with as many people as you can. Let's spread the word. Thank you. Alright, now it's time to get started. Let's watch the new story of the week now. Bienvenidos a Notilocas. En el programa de hoy, perros detectan COVID-19. La relación entre perros y humanos comenzó al menos 15.000 años atrás. Desde hace siglos, los perros nos brindan su protección, asistencia y su amor. Gracias a su olfato, más recientemente también nos han ayudado a detectar enfermedades malignas como el cáncer, la diabetes, la epilepsia e incluso el Parkinson. Y ahora podemos agregar a su currículum detectar pacientes con COVID-19. Así es, un nuevo estudio realizado en París asegura que los perros pueden detectar la presencia del COVID-19 en el sudor humano. En este estudio, 8 perros pastores belgas fueron entrenados para reconocer el sudor de pacientes positivos de COVID-19. El resultado fue asombroso. De un total de 368 pruebas, 4 de los perros identificaron correctamente el 95% de las muestras de sudor, mientras que los otros 4 perros, el 100%. Según el sitio Inverse, en un par de casos, algunas personas obtuvieron resultados negativos en las pruebas de hisopado. Sin embargo, los 8 perros las identificaron como positivas. Los investigadores estaban perplejos. ¿Por qué todos los perros cometieron este error? Una semana después, llegó la respuesta. Cuando esos mismos pacientes regresaron al hospital con síntomas de COVID-19 y diagnóstico positivo. ¡Increíble! Los perros son muy fáciles de entrenar y permiten detectar el virus de una manera mucho más rápida que con los estudios convencionales. ¡Gracias, perritos! Para Notilocas, informó Tom Addison. Bienvenidos a Notilocas. En el programa de hoy, perros detectan COVID-19. La relación entre perros y humanos comenzó al menos 15.000 años atrás. Desde hace siglos, los perros nos brindan su protección, asistencia y su amor. Gracias a su olfato, más recientemente también nos han ayudado a detectar enfermedades malignas como el cáncer, la diabetes, la epilepsia e incluso el Parkinson. Y ahora podemos agregar a su currículum detectar pacientes con COVID-19. Así es, un nuevo estudio realizado en París asegura que los perros pueden detectar la presencia del COVID-19 en el sudor humano. En este estudio, 8 perros pastores belgas fueron entrenados para reconocer el sudor de pacientes positivos de COVID-19. El resultado fue asombroso. De un total de 368 pruebas, 4 de los perros identificaron correctamente el 95% de las muestras de sudor, mientras que los otros 4 perros, el 100%. Según el sitio Inverse, en un par de casos, algunas personas obtuvieron resultados negativos en las pruebas de hisopado. Sin embargo, los 8 perros las identificaron como positivas. Los investigadores estaban perplejos. ¿Por qué todos los perros cometieron este error? Una semana después, llegó la respuesta. Cuando esos mismos pacientes regresaron al hospital con síntomas de COVID-19 y diagnóstico positivo. ¡Increíble! Los perros son muy fáciles de entrenar y permiten detectar el virus de una manera mucho más rápida que con los estudios convencionales. ¡Gracias, perritos! Para Notilocas, informó Tom Addison. And now it's time for our comprehension check.
mira el video dos veces y selecciona la mejor opción. Número 1. Según este artículo, la relación entre perros y humanos: A. Es muy reciente. B. Se ha intensificado recientemente. C. Tiene una larga historia. D. Es esencial en Francia. Tómate un momento para comprender las opciones. Take a moment to understand the options. According to this article, the relationship between dogs and humans is very recent. Es muy reciente. Se ha intensificado recientemente. Has intensified recently. Tiene una larga historia. Has a long history. Es esencial en Francia. Is essential in France. Make your choice. If you're not sure, don't worry. You can watch the video later. Número 2. Un nuevo estudio afirma que los perros: A. Pueden detectar pacientes con COVID-19. B. Pueden curar pacientes con COVID-19. C. No pueden contagiarse el COVID-19. D. Tienen un sentido del olfato excelente. Trata de comprender esa información. Un nuevo estudio afirma que los perros, a new study affirms that dogs, pueden detectar pacientes con COVID-19, can detect patients with COVID-19, pueden curar pacientes con COVID-19, they can cure patients with COVID-19, no pueden contagiarse el COVID-19, they cannot catch COVID-19, tienen un sentido del olfato excelente, have an amazing sense of smell. Make a choice. Número 3. En este estudio, A. El sudor de los perros curó a las personas. B. El sudor de las personas asustó a los perros. C. Los perros detectaron distintas enfermedades. D. Los perros detectaron pacientes con coronavirus. Take a moment to understand the information. In this study, the dog sweat, sudor means sweat, the dog sweat cured people. El sudor de las personas, o people's sweat, asustó a los perros, scared the dogs. C. Los perros detectaron distintas enfermedades. Dogs were able to detect different kinds of diseases. D. Los perros detectaron pacientes con coronavirus. Dogs detected patients with coronavirus. Número 4. En algunos casos, A. Los perros cometieron muchos errores. B. Los perros no querían entrenar. C. Las pruebas de hisopado fueron más efectivas. D. Los perros fueron más efectivos que las pruebas de hisopado. Trata de comprender esa información. In some cases, en algunos casos, los perros cometieron muchos errores. Dogs made a lot of mistakes. B. Los perros no querían entrenar. Dogs didn't want to train. The dogs didn't want to train. C. Las pruebas de hisopado fueron más efectivas. Swab tests were more effective. Los perros fueron más efectivos que las pruebas de hisopado. Dogs were more effective than swab tests. Take a moment, make your choices, and we're going to watch the video again to confirm or change the answers. Bienvenidos a Notilocas. En el programa de hoy, perros detectan COVID-19. La relación entre perros y humanos comenzó al menos 15.000 años atrás,
Desde hace siglos, los perros nos brindan su protección, asistencia y su amor. Gracias a su olfato, más recientemente también nos han ayudado a detectar enfermedades malignas como el cáncer, la diabetes, la epilepsia e incluso el Parkinson. Y ahora podemos agregar a su currículum detectar pacientes con COVID-19. Así es, un nuevo estudio realizado en París asegura que los perros pueden detectar la presencia del COVID-19 en el sudor humano. En este estudio, 8 perros pastores belgas fueron entrenados para reconocer el sudor de pacientes positivos de COVID-19. El resultado fue asombroso. De un total de 368 pruebas, 4 de los perros identificaron correctamente el 95% de las muestras de sudor, mientras que los otros 4 perros, el 100%. Según el sitio Inverse, en un par de casos, algunas personas obtuvieron resultados negativos en las pruebas de hisopado. Sin embargo, los 8 perros las identificaron como positivas. Los investigadores estaban perplejos. ¿Por qué todos los perros cometieron este error? Una semana después, llegó la respuesta. Cuando esos mismos pacientes regresaron al hospital con síntomas de COVID-19 y diagnóstico positivo. ¡Increíble! Los perros son muy fáciles de entrenar y permiten detectar el virus de una manera mucho más rápida que con los estudios convencionales. ¡Gracias, perritos! Para Notilocas, informó Tom Addison. All right, now it's time to check our answers. Número 1. Según este artículo, la relación entre perros y humanos... Sí, tiene una larga historia. Número 2. Un nuevo estudio afirma que los perros... ¡Ah! Pueden detectar pacientes con COVID-19. Número 3. En este estudio... D. Los perros detectaron pacientes con coronavirus. Número 4. En algunos casos... D. Los perros fueron más efectivos que las pruebas de hisopado. ¡Good job! ¡Felicitaciones! ¡Congratulations! And if you haven't subscribed to the channel, please do it now. And don't forget to like the video too. And if you want to go deeper into the rabbit hole, check out my Patreon page. There you will find additional audio materials and resources to take your comprehension to the next level, fast. I will see you in a week with another listening comprehension video like this one. Mi nombre es Julio Fopoli. Hasta pronto.